¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez y le doy la más cordial bienvenida a esta entrevista exclusiva para toda la comunidad de Noticel. Tenemos con nosotros a Verónica Delgadillo. Ella es candidata del Partido Movimiento Ciudadano al gobierno municipal de Guadalajara. Verónica, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo y con tu auditorio, Juan Carlos, muchas y pasando una gran etapa para nuestra ciudad. No, hombre, muchas gracias. Pues bueno, eh, vamos platicando... Eh, Primero que nada, que, que toda nuestra audiencia sepa quién es Verónica Delgadillo. Ella estudió ciencias de la comunicación, pero ha trabajado mucho desde el Congreso de Jalisco, en el Senado de la República. Recordamos también una iniciativa que se celebró mucho aquí, que fue lo que tenía que ver con las enfermedades raras para que se estuviera puntualmente siguiéndolas, que son un problema social, porque pues, no, no se atienden en cualquier lugar más que en el sector público, porque son muy costosas. Y otras cosas eh, que, que tienes tú, eh, hablamos de que vives en Guadalajara, que se va a oír feo, pero es la realidad, tú eres de la calzada para allá, pero eso te permite conocer toda la ciudad. Yo soy eh, Verónica Delgadillo, soy orgullosamente tapatía y soy una mujer que quiere bien a Guadalajara. Y como bien decías Juan Carlos, yo soy eh, tapatía y me tocó nacer en el oriente de Guadalajara, en Talpita. ¿Y por qué creo que esto es algo que también viene a fortalecer mi candidatura? Porque al haber nacido en el oriente, en un momento donde Guadalajara estaba profundamente dividida y desigual, me permitió entender cuáles son las desigualdades de Guadalajara y la falta de oportunidades. Y también fueron las oportunidades como niña y como joven las que me permitió el día de hoy estar aquí, porque soy producto de las oportunidades, de becas, de apoyos, y eso me permitió estudiar en el TEC de Monterrey. Y en resumen les puedo decir, a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer... Todas estas capas de Guadalajara, del Oriente, del Poniente, de entender las desigualdades y también de encontrar y buscar mecanismos para construir una Guadalajara más justa, más igualitaria. En los últimos años, como tú bien decías, he dedicado mi vida, mi trabajo y mi tiempo y mi pasión a esta hermosa ciudad y a nuestro país. Fui diputada local. La primera diputada que tuvo Movimiento Ciudadano por votos hace 12 años. Luego fui diputada federal en el Distrito 8. Y hace seis años tuve el honor de ser la senadora de Jalisco y vicepresidenta del Senado de la República. Con mucho orgullo les digo, yo he estado cuidando y trabajando por nuestra ciudad y hoy me emociona mucho que después de toda esta trayectoria, de haber formado parte también de los buenos gobiernos, de haber traído presupuestos históricos para Guadalajara para ayudar a borrar esa desigualdad, hoy estoy preparada para gobernar nuestra ciudad y construir una Guadalajara, seguir construyendo una Guadalajara más justa y más igualitaria. Y bueno, este recorrido de, de, desde niña que te ha permitido perfectamente conocer... Eh, tu ciudad eh, te ha dado las armas para que nos presentes eh, pues algunas propuestas que son importantes. Bueno, primero que nada, eh, dar seguimiento, dar continuidad ¿no? Mire, a, hay, a lo que se ha hecho bien. Lo voy a decir con profunda claridad, Juan Carlos, y todas las personas que nos están escuchando. Yo sé que hemos hecho bien en los buenos gobiernos. Tengo claridad de los grandes aciertos de nuestros buenos gobiernos. También sé claramente qué podemos hacer mejor. Porque hay que ser autocríticos y autocríticas. Por supuesto que hay cosas que son perfectibles y también por supuesto que a Guadalajara todavía le hace falta muchas cosas por mejorar. Es una gran ciudad y si bien en los últimos ocho años, casi nueve, le hemos apostado a construir esta sociedad más justa, esta Guadalajara más igualitaria, pues todavía falta mucho porque es un gran camino. Y entonces también tengo claridad de qué podemos hacer mejor. Y además de todo esto, Juan Carlos y la gente que nos escucha, yo también entiendo los nuevos retos y desafíos que hoy tiene Guadalajara. Y como una mujer que ha vivido en esta ciudad, que ha crecido en ella y que también la conoce y ha trabajado por ella, hoy tengo claridad de qué podemos hacer por Guadalajara. Y si me lo permite, les voy a compartir las cinco ideas fundamentales de lo que es mi propuesta de gobierno. Uh -huh. La primera, yo quiero a Guadalajara bien segura. Yo quiero a Guadalajara bien segura. ¿Por qué? Porque la seguridad es el tema más importante, no solo para las y los zapatillos, sino para todo el país, para todas las mexicanas y mexicanos. Y ahí estamos trabajando y vamos a presentar una estrategia en los próximos días. Es una estrategia integral que va desde, por supuesto, la reacción inmediata, la contención del delito, pero también la prevención y el trabajo en la construcción de paz y del tejido social. Otra de las grandes apuestas de mi gobierno es que yo quiero a Guadalajara bien limpia. A ver, el tema de residuos y de basura es una realidad. Por supuesto que tenemos que trabajar para qué? Para que la basura deje de ser solo un negocio y se convierta en un verdadero servicio público que le sirva a las y los tapatíos. Queremos una Guadalajara bien limpia, en el centro, pero también en todos los rincones de Guadalajara y ahí, por supuesto que vamos a estar apretando para que el ayuntamiento haga lo que le toca, para que esté la concesión a la altura de lo que necesita Guadalajara y también trabajar en equipo con las tapatías y los tapatíos porque hay mucho que se puede hacer con la valorización de los residuos y también con el manejo de nuestros residuos. Otra capa fundamental, Juan Carlos, es que yo quiero a Guadalajara con vivienda, vivienda para los jóvenes, para los adultos mayores, porque necesitamos y sí, desarrollar vivienda en Guadalajara. Pero no nada más es desarrollar vivienda por desarrollar vivienda, necesitamos que es una vivienda adecuada y accesible. ¿Y qué criterios vamos a poner en esta apuesta que tenemos? Que la vivienda esté desarrollada en lugares donde se puede desarrollar, donde los servicios llegan primero, donde garantizamos que esos servicios públicos estén y una vez que estén garantizados, ahora sí se desarrolla como primero. Con el marco de la ley, lo que se puede y lo, lo que no se puede, que quede claro respetando la ley por todas las partes y otra también eh, que esté orientada a la vivienda, al transporte público masivo. Estas decisiones que pongo en la mesa de orientación a transporte público masivo, de que se garanticen los servicios públicos y de que se respete la ley, es lo que se está haciendo en las grandes ciudades del mundo en esa apuesta de vivienda. Otra gran apuesta es el agua. A ver, durante muchos años muchos gobiernos se olvidaron de invertirle al agua y el acceso al agua es un gran problema en el mundo y en el país. Yo quiero que vean cómo están las grandes ciudades de México secándose porque no tuvieron mecanismos para poder cuidar el agua y para poder acceder al agua. Eh, por fortuna eh, en los últimos años el gobierno del estado de Jalisco ya garantizó que tengamos acceso al agua en los próximos años en Guadalajara, pero no es suficiente necesitamos ahora que la calidad de agua sea de buen nivel y para eso hay que meternos a las tuberías y ahí vamos a presentar nuestra propuesta y el último punto el eje número 5 que para mí es fundamental en la apuesta de gobierno de querer bien a guadalajara es que eh, le vamos a apostar a las oportunidades oportunidades para los jóvenes para las niñas y los niños y hay regreso a mi historia soy una chica o una mujer que nació eh, en talpita no y que cuando nací yo no tuve oportunidades al inicio, pero fueron las oportunidades que me dieron a lo largo de mi vida de poder estudiar, de estar becada, la que hoy me permite aspirar a ser la primera presidenta de nuestra ciudad. ¿Cuántas niñas y niños y jóvenes? Lo único que necesitan es oportunidades para que su capacidad y su talento les permita convertirse en las personas que ellos sueñan ser. Entonces, en resumen, les diría: estas son las cinco grandes apuestas de mi gobierno. Esto es lo que invitamos a las tapatías y a los tapatíos para el próximo gobierno de Guadalajara. Eh, has tocado un punto muy importante, las oportunidades, porque por años eh, la, y te estoy hablando de hace. 30, 40 años, siempre todas las energías de los gobiernos municipales se concentraban de la calzada para acá, sí, eh, eh, que estuviera las colonias bonitas y eran más bonitas, que el centro estuviera bonito. pero poco se veía lo que el trabajo que estaban haciendo en el oriente de la ciudad. O sea, y es ahí que quienes vivíamos allí, quienes ahí nacimos, tuvimos que esforzarnos para salir, para crecer más y, y expandirnos, ¿no? como, como debe ser. El gobierno municipal se ha preocupado por tener buenas vialidades, buenos servicios en el oriente de la ciudad. O sea, es terminar con esa inequidad que siempre hubo y que los gobiernos recientes sí lo han logrado. Efectivamente, como lo dices, a ver, estos últimos casi nueve años le hemos estado invirtiendo al oriente, y no solo al oriente, también al sur que había estado abandonado y también a la zona de Huentitán y a muchas zonas abandonadas de la ciudad. Yo creo que aquí lo que importa es que entendamos las necesidades particulares de cada zona y ayudemos a que los servicios públicos municipales, que es la principal tarea de los ayuntamientos, ¿eh? La principal tarea de los ayuntamientos que los servicios públicos municipales ayuden a construir justicia social. Hay que darle a Miravalle, a Huentitán, al Centro, a Tetlán, a Oblatos, a Santa Cecilia. Lo que ellos necesitan para mejorar la calidad de vida de las personas y, por supuesto, seguir invirtiendo también en el centro histórico y en el poniente para que, para que también sigue, sigamos avanzando. Yo eh, tengo más apuestas que ya les iré presentando a lo largo de la campaña. Si sí, tengo mecanismos para invitar a la inversión a nuestra ciudad, para que se genere empleo, para que haya derrama económica, yo estoy convencida que Guadalajara no solo es el rostro de Jalisco, es el rostro de México en el mundo. Y es una gran ciudad con un gran potencial. Pero para seguir construyendo esta Guadalajara que soñamos, como bien lo dices, tenemos que apostarle a toda la ciudad y también entender las dinámicas de las zonas que durante mucho tiempo habían estado rezagadas, qué es lo que falta por hacer y seguir construyendo con la gente. Ahora también eh, hablar del desarrollo económico, que Guadalajara ha estado creciendo. Guadalajara es el centro eh, de, de muchas decisiones a nivel nacional, de las grandes empresas e internacional incluso. Y pues es necesario que la gente que vive en Guadalajara tenga un empleo, ¿no? Claro. Que regrese la gente a vivir a Guadalajara, que no sea, vivo en Guadalajara, pero en realidad estoy durmiendo en Tlajomulco, o estoy durmiendo en, en Zapopa, ¿no? O sea, Guadalajara es tu centro de acción, tu, tu casa, aquí duermes y aquí te desarrollas. Tenemos un modelo, muy padre. Les voy a hacer un pequeño spoiler, <laughs> que ya lo presentaremos en, en los próximos días en campaña, pero te, estamos desarrollando un modelo. De comunidades para Guadalajara, que va a estar orientado a que tú puedas en 15 minutos hacer tu vida caminando. Eh, no les voy a spoiler mucho porque quiero que lo, que lo vean cuando lo presente, pero es un modelo de organización en Guadalajara que te permite que tú, caminando en 15 minutos, puedas llegar a un centro de cuidados comunitarios y ahí. Tú puedas decir, mire, aquí puedo puedo hacer mis trámites del ayuntamiento, de aquí puedo acceder a justicia cívica, aquí puedo acceder a todos aquellos servicios de primera instancia que necesito. ¿Para qué? Para que vivir en Guadalajara te permita acceder a todas las herramientas que necesitas que te puede brindar el ayuntamiento. Pero también esto de vivir Guadalajara, de vivir bien Guadalajara, eh, pasa por desarrollar buenos modelos de vivienda y de apostarle al transporte público masivo. Sí, se le ha hecho una gran apuesta en los últimos años, ustedes saben lo que se ha hecho con mi macroperiférico, la línea 3 que se consolidó hoy la 4, y por supuesto Guadalajara tiene que ser el epicentro del desarrollo del transporte público masivo porque eso nos permite articular nuestras vidas, que sea más barato y más rápido. Y ahí, si bien eso es una política que se impulsa a través del Estado, el municipio también es protagonista. Y ahí vamos a hacer todo lo que nos toca. En cuanto al desarrollo económico, yo estoy convencida que Guadalajara le tiene que seguir apostando a dos cosas, atraer inversión y atraer turismo. La inversión genera empleo y necesitamos buenos empleos. Y el turismo genera derrama económica. No sé si ustedes saben. Pero de cada peso que una persona gasta o invierte en un hotel, genera nueve pesos de derrama económica. Imagínense nada más, estamos que Guadalajara sea la capital del turismo en nuestro país, que la gente no nada más se quede 1.6 noches, que es lo que hoy se queda de manera en promedio. Estamos que se quede la segunda noche, si se puede la tercera noche, porque todo eso va a ser derrama económica para las y los tapatíos. Gobernar para todos, definitivamente. Gobernar para toda la ciudad, para todas las y los tapatíos. Pues un mensaje que quieras regalarnos a toda la comunidad de Noticial que está atenta a esta transmisión. Decirles, yo soy Verónica Delgadillo, soy orgullosamente a Tapatía y como ustedes, yo quiero bien a Guadalajara. Yo quiero una Guadalajara bien segura. Yo quiero una Guadalajara bien limpia. Yo quiero una Guadalajara en la que podamos vivir bien. Y me encantará trabajar de la mano de ustedes. Para mí es muy importante que me conozcan, que conozcan mis propuestas y sobre todo que conozcan mi trayectoria y mi historia. Porque en este momento lo que ustedes van a decidir es la persona que va a encabezar esta ciudad. Y me encantaría que me contrasten con las otras personas de los otros partidos, que le rasquen, que vean su historial, que vean lo que han hecho, que vean sus valores, que vean su forma de trabajar. Y yo sé que lo que yo les vengo a ofrecer es la posibilidad de trabajar en equipo con la primera presidenta de nuestra ciudad. En equipo hombres y mujeres, gobernando para todas y para todos. En equipo, gobernando con una clara visión de nuestra ciudad en la que le vamos a apostar, por supuesto, a vivir bien, a tener una Guadalajara que nos siga brindando oportunidades y que sea esa Guadalajara que a todas y todos soñamos, repito, haciéndolo en equipo con ustedes. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, gracias. esta fue una entrevista exclusiva para todos los, eh, toda la audiencia de Noticel. Lo invitamos a que esté pendiente de nuestra plataforma para que conozca de otras entrevistas, de otros nuevos encuentros informativos. Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez. Muchas gracias. <music>